Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de mascotas tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada doctora Laura Valverde, de Veterinaria Valverde, con la cual vamos a platicar sobre parásitos gastrointestinales. Y también usted hoy puede llevarse lo que son estos alimentos para cachorros o para adultos. Para cachorritos, gatitos. Para cachorros, para gatos, para gatos pequeños. Pequeños. Para cachorros. Entonces, usted si tiene gatito, llame y se puede llevar lo que es estas bolsas de alimentos para él, darle la medicación adecuada. Mi estimada doctora, buenos días, un gusto que estés por acá, bienvenida. Muchísimas gracias, verdad, siempre por estar aquí en la revista. Bueno, hablemos de los parásitos gastrointestinales. Muchas veces creemos que nuestras mascotas están bien, están sanas, porque no le vemos que ande golpeado, no le vemos un dolor, pero simple y sencillamente puede ser que esté sufriendo de otro tipo de circunstancias, más en parásitos. Más en parásitos. ¿Cómo se manifiestan esto? Llamen para que se vean estas bolsas de alimentos. Bueno, para acá. Quiero antes de todo, ¿verdad?, decir de que los parásitos también existen gastrointestinales, pero no necesariamente están dentro del sistema digestivo, okay, ¿verdad?, sino que podemos encontrar parásitos en casi todo el cuerpo. Podemos encontrar parásitos en hígado, podemos encontrar parásitos en esófago, podemos encontrar parásitos en pulmones, podemos encontrar parásitos en corazón. Entonces, es importantísimo saber cómo nosotros podemos, ¿verdad?, prevenir y darnos cuenta cuando nuestras mascotas están con parásitos. Okay. Hay un sinnúmero, ¿verdad?, de, por ejemplo, los signos o síntomas que estos presentan principalmente cuando están en sistema digestivo, pues principalmente diarrea, vómito. Otra cosa que también es que dejan de comer o se ponen un poquito tristes. Principalmente un asunto bastante serio es en los cachorritos. Los cachorritos, como su sistema inmunológico está bien, todavía no está bien desarrollado, no tienen la capacidad de que ellos puedan hacerle frente, ¿verdad?, a estos parásitos. Entonces, los cachorritos se deprimen mucho, los cachorritos comienzan a tener bastante diarrea. Los cachorritos comienzan a tener se comienzan a poner más delgado, comienzan a tener procesos de desnutrición. ¿Por qué? Porque también existen, por ejemplo, en el sistema digestivo hay parásitos que se adhieren a las paredes, ¿verdad?, del intestino, y eso impide que ellos puedan tener una buena absorción de los alimentos. Otra cosa, pues, también que puede provocar un problema inflamatorio a nivel del sistema digestivo, y también puede provocar bastante diarrea, bastante anorexia, bastante decaimiento. Y eso principalmente. Otra cosa es de que, inclusive, de acuerdo a la carga parasitaria que ellos tienen, pues el perrito, en este caso los perritos que están más pequeñitos, los perritos cachorritos, pueden verse mucho más afectados, ¿verdad?, que los perros adultos. Ok. Algo muy interesante que usted decía es que obviamente esto afecta más a los cachorros porque obviamente no tienen su sistema inmunológico bien desarrollado y porque obviamente puede traerle bastantes consecuencias. Pero esto es por negligencia del dueño que no ha llevado a cabo la vacuna, un control, o no, aquí nada tiene que ver la vacuna, es simple y sencillamente que no tiene que ver la mala alimentación, o que no se alimenta, o lo que obviamente el ambiente donde se mantiene el perrito. ¿Qué tiene que ver aquí? Bueno, aquí realmente es el manejo no adecuado que se le da, ¿verdad?, a los perritos. Por ejemplo, hay perritas que cuando van a salir gestadas no las desparasitan. Entonces, existe lo que es la transmisión transplacentaria, es decir, la mamá puede transmitirle los parásitos a través de la placenta a las crías y también a través de la leche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay perritos que ya desde cachorritos, desde que nacen, desde recién nacidos, okay, desde neonatos, ya vienen infectados con parásitos. Okay. Entonces, es importante hacer un buen control y un buen manejo, ¿verdad?, para nosotros poder prevenir los parásitos. Desde la madre, ¿verdad? Luego, cuando ya el perrito o el cachorrito ya tiene aproximadamente de 21 a 30 días, puede ser su primera desparasitación. Previamente, nosotros recomendamos hacer un examen coprológico. ¿Por qué? Porque nosotros de esa forma nos vamos a dar cuenta qué tipo de parásitos está afectándolo. Y de esa manera dar un mejor desparasitante o el desparasitante adecuado, ¿verdad?, de acuerdo al parásito que él está padeciendo en ese momento. Significa que no todos los desparasitantes van a ayudar de la manera adecuada, porque hay gente que compra el desparasitante, uh-huh, y no lleva a cabo un proceso de ir a pesar, de que se indague, exactamente, que se lo compran y ya se lo dan y punto. Exactamente, y por eso es que a veces la gente dice, pero es que si yo ya lo desparasité, porque tiene parásitos. ¿Por qué? Porque probablemente el desparasitante que se le administró no era para el parásito que le estaba en ese momento pues
tenía. Por ejemplo, hay desparasitantes que llegan para un tipo de parásitos, nematodos, todo, y no llegan para otro tipo de parásitos como son los protozoarios. Entonces, es importante, ¿verdad?, hacer un coprológico, un examen coprológico para que nosotros podamos, para que se identifique el parásito y esa manera de desparasitar. Esto significa también de que, obviamente, pues usted lo decía al inicio, no solo es el hecho de por querer que lo vaya a parasitar, el hecho de conocer también de dónde está ubicado el parásito, cuál es el parásito, porque usted decía, ¿sí?, no siempre está dentro del intestino, puede estar en otra área del cuerpo adherido, y obviamente no va a ser de este parasitante que usted puede comprar el que va a llegar. Ahora, ¿tiene la misma manifestación el parásito que está adherido a uno de los diferentes, por ejemplo, en el que está en la parte gastrointestinal u otro parásito que puede estar en otra área del cuerpo, tiene manifestaciones diferentes, que no sea vómito o diarrea? Puede tener manifestaciones diferentes. Por ejemplo, los parásitos que son pulmonares, okay, ¿verdad? O los parásitos que nosotros los podemos encontrar en el esófago, como la uncinaria. Entonces, tiene diferentes manifestaciones. Por ejemplo, pueden tener tos persistente, ¿verdad? Que él quiere sacar ese cuerpo extraño que está ahí y no puede, ¿verdad? Puede haber anorexia, puede haber decaimiento, puede haber inclusive a veces hasta sangrado de esa región. Entonces es importantísimo que el propietario, al presentar los primeros síntomas, lo lleve, porque nosotros lo que hacemos es hacer análisis diagnóstico, un examen clínico específico, un examen clínico bien detalladito para poder nosotros identificar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando con el cachorrito, con el perrito adulto o con cualquier, pues, de acuerdo a cualquier tipo, a cualquier edad que él tenga. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de no tratar, usted decía, a llevarlo de inmediato en las primeras manifestaciones que pueda haber para evitar? ¿Qué consecuencias puede llegar a tener si esto no se trata a tiempo? Bueno, puede haber sangrado, ¿verdad?, profuso, puede haber inclusive perforación del órgano o laceración del órgano, puede haber un proceso inflamatorio bien agudo, bien severo, y puede traer inclusive hasta la muerte. Hemos encontrado perritos que lamentablemente pues han muerto por una parasitosis aguda, y a veces incrustamos perritos con multiparasitismo. ¿Qué es lo que nosotros decimos multiparasitismo? Es porque encontramos varios tipos de parásitos en un solo perrito, inclusive encontramos parásitos céstodos, nemátodos, protozoarios, es decir, y ese pobre perrito, a veces decimos nosotros, es más parásito que perrito, que perro, ¿verdad? Entonces, es importantísimo hacer primero un manejo y un diagnóstico adecuado para que nosotros podamos tratar a ese perrito. Esto es más peligroso en perros pequeños, pero igual en perros ya adultos. Adulto, claro, tratarlo. Sí, ya un perro adulto, pues ya tiene un poquito más desarrollado el sistema inmunológico, ya puede hacerle frente, ¿verdad?, a las infecciones, y sí, pero no quiere decir de que no sea tampoco peligroso, porque hay perros que pueden complicarse, ¿verdad?, con una parasitosis. Y adultos, y los perritos cachorros, es importantísimo, importantísimo que se les haga su control, su debido control. ¿Hasta qué edad, o mejor dicho, hasta qué edad se considera que yo voy a estar más tranquilo porque sé que ya tiene su sistema inmunológico bien desarrollado? Ya después del año. De hecho, nosotros lo que hacemos es que cuando un perrito llega, por ejemplo, los primeros meses, el primer año de vida, nosotros se recomienda desparasitar una vez al mes. Ah, una vez al mes. Una vez al mes. En el primer año. En el primer año. Luego, después del año, se desparasita cada 2-3 meses, de acuerdo, ¿verdad?, al ambiente en que él se esté. Ah, okay. Por ejemplo, si hay perritos que salen todos los días, o hay perritos que el dueño lo saca y lo saca y sale a la calle, o va al parque, o va a algún lugar, hay que desparasitarlo mucho más seguido. Hay perritos que prácticamente no salen de la casa, entonces se desparasita con un tiempo más largo, ¿verdad? Entonces, eso es dependiendo de cómo sea la forma de que tiene de vida también el perrito, es decir, cómo se desarrolla en el ambiente. Eso es importante también. Y esto también va acorde, obviamente, usted decía, el entorno, la alimentación, la edad, el peso, las actividades que hace, para que usted no vaya a comprar un desparasitante a primera vista, mejor llévelo con especialistas para que le hagan el seguimiento, el examen, y el poder conocer cuál es el más adecuado y saber cuál es el que lo está atacando y cómo usted lo puede, obviamente, ayudar. Así es. Para que se sienta mucho mejor. Aquí también tiene que ver bastante el cambio de alimentación, me imagino. Sí, bueno, la alimentación
no tanto, lo que sí es que hay que tener mucho cuidado con la higiene del alimento. Ok. ¿Ya? Si le dan mal, por ejemplo, acero, hay que tener mucho cuidado. Que tener mucho cuidado. Porque hay otra cosa también, el manejo que se le da al alimento. Por ejemplo, si yo le proporciono en su plato al perrito y le pongo su concentrado y lo dejo allí, y el perrito no se lo come, vienen las moscas, entonces igual es como nosotros, entonces él se puede contaminar o el alimento se contamina, ¿verdad? Y él se puede también infectar con parásitos. El recipiente donde come. Todos los días, ¿no? Cambiar agua todos los días, cambiar comida todos los días. O si por ejemplo la comida queda, levantarla, taparla y volverse a proporcionar después. Así. Estimada doctora, ¿cómo la pueden contactar a nuestro río cliente? Bueno, está atendiendo para que puedan llevar a su mascota y así pueda tener una atención adecuada. Bueno, estamos en Vía Libertad, frente a la terminal de la ruta 116. Estamos también en las redes sociales como doctora Débora Valverde, ahora cambiamos ahí un poquito, en Instagram como Veterinaria Valverde y también en nuestra página como Veterinaria Valverde. Y también nos pueden comunicar con nosotros al teléfono 2280-0388 y al 8328-6708. Vamos a preguntarle qué es lo que se trata. Así es, ¿verdad? Así en Instagram, así lo pueden buscar. Ok, está bien, ya está confirmado. Ahí tiene, y el ganador de este excelente premio de alimentos para gatos cachorros es Heisel Noemí Hernández Cruz. Heisel Noemí Hernández Cruz, del barrio Monseñor Lescano. Muchas gracias a toda la gente de Monseñor Lescano. Pueden venir después de las 10 de la mañana, traen su cédula y pueden... Es para gatos, ¿verdad? Es para gatos. Okay. Para gatos bebés. Para gatos bebés, para que le den este alimento adecuado que le va a permitir el crecer de manera correcta con excelentes nutrientes. Ahí tiene, entonces. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Como siempre, tenerla por acá. Y así culminamos la revista la mañana de este día martes, deseando que usted tenga un feliz día. Yo lo espero mañana miércoles, 8:00 de la mañana. Nos vemos.